El director de la cafetera Fernando Berlín y la jefa de tribunales del periódico El Mundo Ángela Martialay se han convertido en tendencia en las redes sociales, tras hacerse viral el siguiente extracto de su intervención en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta. Haciéndose eco en el programa del mensaje del ministro Óscar Puente aludiendo al roce de Isabel Díaz Ayuso, la periodista del diario El Mundo no dudó en aprovechar la polémica para atacar a Pedro Sánchez y en calificar sus declaraciones como profundamente machistas. Tras su intervención y reconociendo lo lamentable de las palabras del ministro de Transporte, Fernando Berlín no dudó en retratar la postura de la periodista del Mundo, a la que acusó como al resto de la derecha mediática que ha salido en tromba a criticar las palabras de Óscar Puente, de ser unos hipócritas y de intentar tapar con esta polémica la corrupción que está afectando a Isabel Díaz Ayuso. A mí me parece un comentario que es impresentable, me parece que es un comentario que tiene un tinte machista y me parece que es un comentario que es impropio de un ministro del Gobierno de España que nos tiene que representar a todos. El señor Puente se dedica, o sea, tendrá mucho tiempo libre en el ministerio, porque es que yo lo sigo en Twitter y de verdad que se dedica a meterse con periodistas, a hacer comentarios de este tipo de testaferro con derecho a roce. No sé, me parece que son comentarios impropios. Cuando el sabio señala la luna, los tontos miran al dedo. El PP tiene una capacidad extraordinaria para lanzar cortinas de humo y que estemos hablando de los comentarios machistas de del gobierno, de que si la filtración se produce, pero aquí si no lo hubiera el resto de rositas. Y yo te digo una cosa, mira, el comentario sí de Óscar Puente es impresentable y no es defendible. Y ya está, no hay discusión. Ahora, que el Partido Popular proteste es una vergüenza y ojalá. Hoy que veía que en las portadas este comentario estaba siendo muy analizado y en todas las tertulias, en las radios, en los periódicos, en las televisiones, digo, ojalá se hubiera abierto el mismo debate cuando el Partido Popular publicaba un mensaje el otro día diciendo, mensaje para los corruptos del PSOE, es la una de la madrugada, dice Yolanda Díaz, que es hora de salir de las marisquerías. Ya se pueden dirigir ordenadamente a sus prostíbulos de confianza, sí. Recuerden saludar al portero. Quién sabe, igual llega consejero de Renfe. Esto es una tónica habitual y es indeseable. Para cualquier persona que tiene sentido común, le provoca el mismo escándalo esto que las palabras ayer de Óscar Puente. Pero para otros solo le provocan escándalo las palabras de Óscar Puente, que es lo mismo. Mira, yo me senté en esta mesa hace 15 días diciendo que tenía que dimitir toda la cúpula relacionada con el señor Ábalos, que se tenía que ir a su casa, dejar su escaño. Ahora bien, cuando llegamos al caso de Ayuso, terminamos hablando todos de que es que, claro, mira qué comentario han hecho los del PSOE. Mira qué filtración los periodistas. Mira que no sé qué. Todo el mundo, menos ella, que va flotando sobre flores como si no fuera con ella. Entonces, mira, esto es de una hipocresía absolutamente indecente. Una formación política que ha puesto el listón precisamente de la señora Ayuso, en el insulto más grave que se puede proferir hacia una persona, que es llamarle hijo de puta en sede parlamentaria, tenga el cuajo de decir que yo, por decir que esta señora, bueno, bromear o si quiere utilizar la ironía, eso es machista, o sea, decir que somos amigos con derecho a roce, mire, ya, de verdad, o sea, topan en hueso. Es decir, yo no voy a dejar de expresarme con libertad.